Hola, buen día. Manuel F. Sánchez desde Murcia, España, miércoles 13 de enero del año 2021. Y esto es un tutorial de cómo abrirnos cuenta en nuestra pasarela de pago Global Pay. Ayer lo hice yo y entendí de que algunos pasos pues, se pueden prestar a confusión. Y para eso he decidido haceros este video tutorial. Voy a intentar hacerme entender y vamos a comenzar para no dilatarnos más en el tiempo. Bien, pues lo primero voy a poner aquí el cursor este con una flechita para poder señalaros. Ahí está. Bien. Vale, pues lo primero que tenemos es el enlace que, como veis aquí en la barra de direcciones, ese es el enlace, ahora lo dejaré en el vídeo. El enlace que es un enlace genérico, no tiene sistema de referido ni mucho menos. Entonces, aquí nos damos, os recomiendo hacerlo con el Google Chrome, porque como estáis viendo, nos aparece, el Google Chrome nos lo traduce al español, ¿de acuerdo? Y así será muchísimo más fácil de entender todo. Aquí, una vez que abrimos el enlace de getinet.ch, pues nos aparecen dos opciones: iniciar sesión, que sería para cuando ya dispusiéramos de nuestra cuenta, y cuenta abierta, que es el equivalente a crear cuenta. Clicaríamos ahí. Y entonces empezamos con los campos que nos va pidiendo. Primer nombre. Yo esto se lo voy a hacer a una afiliada mía. Ponemos el nombre como nos pide. Primer campo el nombre, segundo los apellidos y después ponemos el correo y la contraseña, pues también la ponemos. Ponéis una contraseña. El correo debe de ser el mismo que tengamos abierta nuestra cuenta de negocio en CryptoUni, la Academia del Inversor Privado. El mismo correo. La contraseña puede ser diferente. Es una contraseña específica para esta pasarela de pago. Una vez que hayamos hecho eso, pues certifico que tengo 18 años, que soy mayor de edad. Marcaríamos esa casillita. Marcaríamos esto como que no somos un robot. Tractores 1, 2 y 3. Verificamos el CAPTCHA y le damos a crear cuenta. No se cumple la condición específica para contraseña. A ver si es que la contraseña requiere. No sé por qué. Voy a abrir otra contraseña con un signo, que a lo mejor puede ser que pida un signo. Y empezar, que no quiero equivocarme. No recuerdo que pida una contraseña específica, pero bueno, no obstante, he puesto otra. A ver si ahora me lo aceptará y entonces os diré qué es lo que ha pasado. Correcto. Vale, pues lo que pide es una contraseña alfanumérica, y en la cual debe de aparecer también un signo, dígase un arroba, una almohadilla, cualquier signo, alfanumérica. Bien, pues aquí nos aparece y aquí en el correo, que yo lo tengo aquí mismo, habremos recibido, ¿no ves? Global Unipay con apertura de cuenta, más o menos querrá decir esto. Entonces clicamos en ese correo y esto lo podemos traducir para entender lo que nos dice. La plataforma de pago ilimitada diseñada para ser segura, confiable, para utilizar la gama completa de servicios financieros Global Pay, complete la verificación de su perfil para continuar usando tal y que cual. Bien, pues aquí tenemos un enlace en el que debemos de clicar para que nos redirija de nuevo a seguir con nuestra cuenta. Vale, pues aquí ya nos aparece que ha confirmado correctamente su correo, que es lo que acabo de hacer. ¿No ves? Aquí aparece verificación de email verificado. Ahora vamos a verificar el teléfono. Como veis aquí, verificación de teléfono, verificar su teléfono.
Vale, pues aquí nos pide que pongamos nuestro número. Yo voy a proceder a poner, tal y como nos lo pone aquí, el signo más. Bien, y ahora lo normal es que recibamos, voy a comprobarlo, verificamos, y aquí nos va a enviar al teléfono un SMS. Mira, pues lo ha verificado automáticamente sin SMS. Cosa rara. Ayer a mí, cuando me abrí mi cuenta, sí recibí un SMS. Y lo normal es que se reciba, ojo, ¿eh? Pero en fin, vamos a seguir. Vamos a seguir. De momento ya no lo ha verificado. Como estáis viendo aquí, verificación de correo verificado, verificación de teléfono verificado. Perfecto, mejor así. Pero puede ser que os envíen un SMS con un código que debáis de colocar en el campo que os aparezca. Información de identidad. Pues clicamos en información de identidad. Y aquí debemos de tener nuestro ordenador. Yo os recomiendo hacerlo desde un ordenador. No sé si desde un celular también se podrá hacer. Imagino que sí. Pero aquí nos pide que haya muy buena luz donde vayamos a hacernos esta verificación, porque es una toma, una pantalla que ahora veréis que aparece. Tiene un documento de identidad válido. Tienes que tener a la mano el documento con el que vayas a verificar la cuenta. Dígase tu documento de identidad, dígase tu pasaporte o tu documento de conducir, tu permiso de conducir. Vale, pues iniciamos la verificación y aquí vemos tarjeta de identificación. En este caso voy a utilizar el documento de identidad. Confirmo mi identidad. Aquí nos piden, como veis aquí en los dos circulitos estos, o tarjeta de identificación, que es el documento de identidad de cada uno, o imagino que, para no complicar mucho la cosa, porque permiso de conducir no sé si lo aceptará. Lo normal es que sí, pero vamos, utilizar el documento de identidad de cada uno o en su defecto el pasaporte. Si vamos a utilizar la tarjeta o el documento de identidad, clicamos en el circulito este, y si vamos a utilizar pasaporte, el de abajo, ¿vale? Pues le damos aquí a confirmar la identidad y, como veis, aquí no es simplemente seguir las indicaciones. Aquí debemos de, en esa habitación o en ese sitio donde tengamos muy buena luz, una vez que cliquemos aquí, se nos va a encender la cámara del ordenador o del celular, que me imagino que también valga. Entonces debemos de, una vez que cliquemos, debemos de hacer lo que nos indica aquí en la imagen esta que estáis viendo, en este vídeo cortito que estáis viendo. Debemos de ponernos de frente con buena luz y girar la cabeza derecha, izquierda. Y entonces automáticamente nos va a saltar como que ya ha tomado esa toma. Bien, aquí próximo. Bueno, voy a hacer esto, aunque lo haga yo mismo, que no es la verificación mía, pero bueno, después seguiré haciéndola, pero más o menos para que sepáis. No ves, aquí nos aparece esta pantallita. Para de grabar es porque tomo una foto. No ves, una vez que hemos tomado la foto esa o el vídeo ese corto, entonces el siguiente paso es que cojamos nuestro documento de identidad y hagamos tal y como nos indica ahí y leamos lo que nos aparece en el texto. Mostramos, acercamos el DNI para que se pueda leer perfectamente, primero por la cara de adelante y después lo haríamos por la cara de atrás. A ver, si también podemos aprovechar y adjuntarlo aquí como foto, ¿eh? Aquí, como veis, subir foto, también podemos subirlo. Aparte de la toma que nos haga aquí con esta cámara, también es recomendable de subir aquí el archivo. Lo tenemos en nuestro ordenador o en nuestro teléfono y, además de ese vídeo cortito que hemos hecho, pues subimos la foto. Nos dará un poco más de seguridad, ¿vale? Entonces, vamos a clicar aquí para seguir los pasos, para que nos deje seguir. ¿No ves? Aquí nos aparecería que debemos de colocar, hacer esa toma del documento, ¿vale? Venga, yo esto lo voy a quitar. Porque
Venga, voy a tomar una foto, es por seguir los pasos. Esta verificación ya la haré después, o la hará después la persona en cuestión. Le daríamos a próximo y aquí nos va a aparecer lo mismo para por la parte de atrás, ¿vale? ¿No veis? Aquí nos indica que mostremos la parte de atrás. Vale, vamos a seguir, vamos a dar aquí para que nos permita seguir. Tomar una foto, a ver si me deja seguir. Validando, vale. Más o menos, pone aquí como validado, después no me lo va a aceptar porque evidentemente no soy yo la persona que está verificando la cuenta, esto no es nada más que lo que es. Vale, hemos hecho eso y entonces volver a cargar el documento. No, no me ha aceptado, no me ha aceptado los archivos que he puesto porque no corresponden a mí. Pero en fin, vamos a ver si me deja seguir con los pasos que yo quería. Me voy aquí al nombre y me voy a perfil. A ver si me deja saltar campo. Vamos a ver. Detalle de la cuenta. Sí, sí me deja. Vale, vamos a esto que es importante. Comprobante de domicilio. Bueno, pues el comprobante de domicilio debemos de disponer de un documento oficial, una factura de gasto corriente, teléfono, luz, agua, imagino que empadronamiento también valga, cualquier documento que esté a nuestro nombre, en el que aparezca nuestro documento de identidad y que no tenga más de 2 meses de validez, o sea, de antigüedad, mejor dicho. Entonces aquí lo que haríamos sería clicar aquí y adjuntar archivo. Aquí lo subiríamos, clicaríamos ahí. Si tenemos que agregar algún comentario, nos permite agregar aquí, ¿vale? Y listo. Bueno, este campo ya lo tenemos claro. Esto es sencillo. Y también acostumbraros a leer. Leer todas las indicaciones que nos indican aquí. Pues bueno, factura de servicios públicos, luz, teléfono, agua, estado de la cuenta de ahorro, un extracto de cuenta bancaria, documentos emitidos por departamentos gubernamentales, en fin, cualquier documento que esté a nuestro nombre y en el que aparezca nuestro documento de identidad, para que se asocie ese documento a nuestra persona, ¿vale? Bien. Eso ya lo habríamos hecho, comprobante de domicilio es este, y ahora nos iremos a formulario de solicitud. Aquí es donde el motivo por el que yo quería hacer este vídeo. Aquí nos hace ciertas preguntas, enviar formulario, pues aquí nos aparece una serie de preguntas. Vamos a ver, paso a paso. País de residencia, a fines tributarios, pues clicamos aquí y seleccionamos el país, España, Colombia, el que fuera. Confirmo que soy un residente del estado indicado a efectos fiscales. Le damos confirmo que solo soy residente del estado indicado a efectos fiscales. Clicaríamos aquí. Número de identificación del contribuyente. Nuestro documento de identidad. Lo pondríamos aquí en este campo de abajo. Aquí nos aparece otro campo que no debemos de rellenar. Si es ciudadano estadounidense que reside en otros países, proporcione su número DIN. Será el número de identificación fiscal. Vale. Eso nosotros lo obviamos. Vamos, lo obviamos. Si reunimos las condiciones que nos dice aquí, pues pondríamos el número que corresponda. Información sobre fuente de fondos. Bien, aquí no, lo que nos pide es de dónde obtenemos los ingresos, nuestros ingresos, de dónde provienen. Y nos da diferentes apartados. Podemos marcar varios: salario, ahorros, valores, pensiones, patrimonio, bienes inmuebles, trabajo por cuenta propia, beca. En fin, aquí nos permite poner varios. Y aquí, si queremos inclusive, una vez que hemos marcado también que es conveniente trabajo por cuenta propia, pues no estaría de más marcar este de otra e indicar que lo vamos a recibir de UGIPay Group, que al fin y al cabo es la compañía que nos va a pagar. ¿Vale? Entonces aquí en texto lo marcamos en la casilla de otro y marcamos UGIPay Group. Vamos a seguir de arriba para abajo. Vamos a ver. Confirmo que eso ya lo hemos visto antes. Información sobre la ocupación. Bueno, esto es un complemento del anterior. Empleado. Bueno, no, no es un complemento, es un campo diferente. Información sobre fuente de fondos e información sobre la ocupación. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Empleado, estudiante, trabajador por cuenta propia, desempleado, otro. Aquí podemos marcar esta casilla y poner por autónomo, no sé, afiliado, desarrollador de negocios, en fin, podemos poner lo que queramos. A ver, información sobre la ocupación. Vale. Entonces, una vez que hemos marcado eso, seguimos.
Finalidad de abrir la cuenta. Aquí podemos poner gastos personales, gastos relacionados con mi negocio, otro, ponemos en otro y aquí ponemos recibir comisiones de Ujipay Group. Por ejemplo, podemos poner aquí cuentas de clientes en otros bancos. Aquí si tenemos cuenta, como es lo normal que dispongamos de cuenta en nuestra, en nuestro país, pues aquí pondríamos el nombre del banco. Si es la Caixa, pues CaixaBank. Si es ING, como es el mío, pues ING Direct. Si es Bankia, pues Bankia. Si es cualquier banco de otra de Latinoamérica, pues el nombre del banco y el país donde está ese banco, que es donde estamos nosotros, ¿vale? Si más de un banco, pues aquí ponemos más. Si tenemos cuenta en más de un banco, pues aquí ponemos los datos de el nombre de ese banco. Especifique el propósito de abrir la cuenta, si lo hemos pasado. Países en los cuales se recibirán, países de los cuales se recibirán fondos de la Unión Europea. Porque, vamos, creo que Suiza, sí, Suiza corresponde, que es donde está la sede fiscal de Ujipay Group, que es desde donde nos van a llegar los fondos. Podemos poner Unión Europea y al mismo tiempo marcar aquí otro y poner Suiza, aquí en este campo que nos deja para escribir, Suiza, porque es de donde van a venir los fondos que recibamos a esta cuenta. Países a los que se transferirán fondos. Bueno, pues en mi caso sería la Unión Europea. Si fuera en Latinoamérica, pues aquí deberíais de marcar otro y podríais poner vuestro país, Colombia, Perú, Ecuador, lo que fuera. Si es de la Unión Europea, marcamos la casilla de arriba y si es otro país de otra zona diferente o de otro continente diferente, pues marcamos otro y escribimos en el campo el país que sea. Rotación mensual de fondos en cuenta. Bueno, pues aquí nos da esto. No entiendo el motivo de por qué hace esta pregunta, pero bueno, podemos seleccionar cualquiera. Más o menos el movimiento que, la actividad que queremos dar a la cuenta, pues podemos marcar de 1.000 a 5.000, menos de 1.000, en fin, esto es una cosa que podemos marcar lo que nosotros entendamos. No, no creo que sean datos vinculantes o que nos puedan comprometer a nada. ¿Superará su primer depósito en su cuenta 15.000 euros? Pues lo normal es que no. El primer depósito no va a superar los 15.000, vamos, salvo que uno los vaya a superar, que de comisiones en un mes, por ejemplo, pueda juntar 15.000 dólares. ¿De acuerdo? Vamos a seguir para abajo. Información sobre una persona expuesta políticamente. Bueno, aquí leemos lo que nos indica, pero como el motivo de tanta pregunta y tanto dato que tenemos que apartar es para evitar el blanqueo de capitales y demás, pues entonces aquí nos hace ciertas preguntas que en base a la confianza, porque aquí no nos pide acreditar nada, sencillamente responder a las preguntas. Bueno, usted o sus familiares se dedican a la política, en fin, pues clicamos que no. Y listo. Jefe, subdirector, miembro de órgano de dirección de partido político, si dedicamos a la política, en fin. Eso, con marcar que no, listo. No hace falta, no obstante, leer vosotros. Y a partir de ahí, pues aquí debemos de leer estas condiciones. Soy el beneficiario efectivo de la cuenta y de los fondos en la cuenta y actúo en mi propio nombre. O sea, aquí decimos que sí, lógicamente estamos actuando en nuestro propio nombre y los datos que hemos aportado son los que corresponden a nuestra persona. Marcamos sí y listo. Entonces, a partir de aquí, confirmo la información proporcionada al cuestionario, bla, marcaríamos y le daríamos a enviar. Y listo. Eso es lo que tenemos que hacer. A partir de ahí, pues esperar que a nuestro correo iremos recibiendo la información de si acaba de verificar su identidad, si acaba de verificar su dirección, en fin, todos los campos estos que hemos visto anteriormente. A ver, que nos vayamos aquí. Tablero. Ir a mi perfil. Todos los campos estos que hemos visto antes. ¿No ves? Todos estos campos, verificación del email ya está, aparece con la palomita en verde, verificación de teléfono está, información de identidad, pues me falta que la persona en cuestión envíe su documento, esto era un simulacro, aquí recibiremos al correo de que ya está la identidad verificada y esto aparecerá también con la palomita en verde. Cuando reciba o cuando verifiquen nuestra dirección con el documento que hemos apartado, pues esto aparecerá en verde.
cuando el formulario de preguntas que nos ha hecho esté contrastado y verificado, pues esto aparecerá en verde y a partir de ahí nuestra cuenta la tendremos verificada totalmente y después pues nos permitirá solicitar la tarjeta que cada uno queramos. Voy a clicar aquí por gusto, no lo he hecho hasta ahora, porque hasta que no me verifique mi cuenta, bueno, nos pide entrar otra vez de nuevo. Pero bueno, para este vídeo yo creo que es más que suficiente y espero que os sirva de ayuda. Simplemente hacerlo desde el navegador Google Chrome en una habitación donde haya muy buena luz a la hora de las fotos y los vídeos que os pide hacer y leer todo lo que os va apareciendo porque la mayoría de campos son intuitivos o entendibles. Y para los otros, pues aquí os dejo este vídeo, ¿vale? Ahora, como os digo, en la descripción del vídeo dejaré el enlace por si aún no lo tenéis para que os creéis vuestra cuenta.